la palabra del Señor, anúncienla en los confines de la tierra, y aquí nuestro Salvador que viene no tarda, no temas. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. La Santa Eucaristía de este primer lunes del Adviento, la primera semana del Adviento, se ofrece por asiento, intención, que no lo se sienta. La verdad que en la izquierda, si tiene que trabajar, es por el mismo para trabajar en los para que se escuche mejor la transmisión que tiene sonido ambiental. Si muchas veces se pasa por acá, para trabajar en de este lado, por aquel lado. Hoy tenemos la alegría de estar con Doña Piedad de Los Ángeles, Valle Cardona, que presente su padre de cumpleaños, su familia, sus seres queridos, la encomiendan al Señor para que tenga un cumpleaños feliz y una vida también negada a los ojos de Dios. Y de parte de Piedad, para que también le encomendamos con mucho cariño a Doña Piedad en su cumpleaños. Hoy también es cumpleaños del doctor Armando de Jesús Gómez Álvarez. Lo recomienda especialmente a sus favoritas y su familia. Felicidades y éxito para la mano de Jesús. La salud de la familia Díaz Muñoz, la salud de la operación de Romero Escalante. El grado, el organizador de la mano de Jesús y María Auxiliadora, Juan Pablo Martínez, especialmente a la salud de Clave, por lo cual. A María Auxiliadora, las intenciones laborales del doctor Jaime Arturo. De la familia de Juan Pérez, a Virgen de Guadalupe, a Virgen de Encarnación y San Cristión, a la familia de los escénicos de López. Son de Marco José Román Sandoval, sus hijos Camilo de la Lema Victoriana, y Murió de la Lema Victoriana. Saludé de Maya Valenzuela. Saludé de Estefan Martelo, de Isabel Oliva de Múnera, de Maris Iberia, de Francesca, de Nino, de Inés, García y Iván Lucía. Las instituciones laborales de Carolina, María Carolina de Zapor, de la Unión Paraguayza. A los corazones de Jesús y María, la familia Apóstol, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, Luis de Cine, las instituciones mayoritarias de la Carolina. Bienestar, éxito y proyecto de la familia, por agradecerte, Chabuelo Mara, que ocupó en el Pomo, María de Saludos. Por recibir a su familia, gracias a Rodríguez, Formane y Sacramía. Hermano difunto, Padre de Santa Eucaristía, recordamos a don Mari Nieto que es en memoria de su cumpleaños, es decir, su natalicio. Mauricio Martínez Tabela, Rafael Estela Alcaray, José Francisco Cera Rodríguez. Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Voz, María Eugenia Pablo de Movilla, Nicolás de Cerda, Alfonso Acosta, Virginia Ocío, Eduardo Rosa Sandoval, Emilio Omar, Coco Reyes, Jorge Sagarra, Carlos Cerda, Leonor Nacir, Fernando Mario, Gabriel, Eduardo Rosa Acosta, muy bien, mi señor padre, Viviana y hermano. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia infinita del Padre Celestial, el amor de Cristo, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamos el perdón de nuestro pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, dulces corazones. Danos la salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado para la vida eterna. Amén. Thank you.
vigilante, estará llena de Cristo, tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando con alegría sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo,
basta que lo diga en palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. A otro, ve, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Le digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En este caminar del Adviento hacia la Navidad, se va proponiendo a través de la palabra, ustedes van llamando claves, van proponiendo pistas cómo vivir este Adviento. Y parte de vivir este Adviento es la actitud de apertura, que significa que Jesús haya venido como Redentor del mundo, que haya venido como el Mesías, no solamente del pueblo de Israel. Pero es una de las cosas que, bueno, si vemos un punto de vista positivo, una actitud bastante tolerante o incluyente, como ahora la palabra de moda, allá en Israel, yo recuerdo un muchacho muy querido, muy especial con nosotros, tanto que siempre pudimos y hablaba bonito de todas las cosas. Un día turístico, decíamos, pues si tú sabes tanto del Evangelio, si sabes tanto de Jesús, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no te conviertes en cristianismo? Tipo, manejas por su profesión, con bien tu nuevo testamento con respecto a los sitios y lugares y otras cosas. Y él dijo una frase que ustedes pueden tomar como quieran, pero a mí me parece que si lo ve positivamente, decía, Jesús, es que Jesús es el Mesías, pero de ustedes, Jesús es el Mesías de ellos. Ser ustedes los cristianos, nosotros estamos esperando el maestro. Entonces, en cierta forma, uno dice, no por lo menos, el tipo tenía como esa apertura de decir, Jesús es un mesías falso o es un impostor, ¿no? Pero la tristeza, él pensaba como esto, de que no se va a vivir los mesías, y de hecho, Mohammed o Mahoma, como nosotros, también por un mensaje que uno cada 400 años de Jesús y también con nosotros mismos, pero con otra gente. Algo así podríamos pensar nosotros de esa manera. Pero el Evangelio nos está mostrando que ese muchacho no tiene razón, que el Mesías de toda la humanidad. Cuando nace Jesús, los ángeles dicen, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a todos los hombres de buena voluntad. No dice paz al pueblo de Israel o paz a los que van a ser cristianos, sino paz a todos los hombres. Y de alguna u otra forma, cada vez que Jesús entra en contacto con un extranjero, en este caso, este tipo era un triplemente extranjero, porque además de que era romano, y Roma significa un imperio invasor, este tipo era un militar romano. Y además que la mitad no era jefe, si será el mandamás, el centurión, el jefe manejaba una centuria, 100 soldados. El tipo era extranjerísimo, digamos así. Y sin embargo Jesús a él lo invita, cuando dice, vendrán de oriente y occidente, en este caso este de occidente, y se sentarán con Abraham, quizás de Jacob, en el reino de los cielos, por lo que dijo, la forma tan especial como escribió Jesús, ¿sí? Yo sé que tú lo puedes hacer, basta que lo digas de palabra. Y son cosas que a veces uno no suele pensar en la importancia de esta palabra, pero este tipo tiene que ser un santo. Porque miren, la fe de este hombre, le voy a expresar algo, que es lo último que usted tiene que decir antes del amén de comulgar. Cuando el sacerdote les presenta a ustedes el poder de Dios, ustedes le dicen la frase de este Señor. Señor, yo siento que usted es mi casa. Yo sé que hay personas. Dice, no sirven ustedes en mi alma, en un alma. El discípulo dijo, no sirven ustedes en mi casa. Y si acaso usted puede decir de pronto,
no sé si no estés en el cuerpo, porque va a recibir el cuerpo, por una palabra tuya hasta la más nada. Esa frase de este hombre, de este soldado romano, y nosotros decimos justamente ya cuando se nos presenta el poder de Dios, cuando ya está listo, vamos para poner, cuando ya está listo Jesús, para que nosotros, como vamos a la Eucaristía, repetimos estas palabras de este hombre, que tan especial resultado, sus palabras están allí, en el pico de la Eucaristía, justamente están recibidas Jesús, las palabras de este centurión. Bueno, ojalá en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, tengamos esa apertura. Pienso que el Señor, de alguna manera, conoce los egoísmos nuestros. Nosotros tenemos como dos clases de egoísmo. Un egoísmo malo todavía, a ojos vistas, que es el egoísmo de no querer que los demás tengan frente a nosotros, el egoísmo de no compartir ni un juguete, el egoísmo de querer que todo para nosotros nada más. Pero hay un egoísmo que nosotros, no es que no sea malo, no sabemos, pero es como más natural, y ese egoísmo es el que va dando los años. Muchas veces nosotros, cuando somos más viejitos, pensamos más en nosotros mismos o más en nuestra familia. Entonces, a veces la mamá que antes no era tan egoísta con la gente, pero ahora sí. Y está pidiendo la comida en la casa, y ya no es tan regadora como antes, y ya no es tan. Porque empieza a pensar que yo no soy de la política mía, tengo que pensar en mí, que empiece ya a obrar viejita. Y a veces la fe también se mete en ese egoísmo. Entonces pensamos que no tenemos tiempo que ser cristiano, no tenemos tiempo que ser hipanciero. Y ese no está eso. Dice que es la verdad. No puede tener perdón de Dios, eso no está siendo bajo. Empezamos nosotros a tener como ese egoísmo hasta de las cosas de Dios. Y Jesús dice, no, no, esto es para todos, esto es para todo el mundo, el gran oriente, el occidente, el norte y el sur, y se sentarán. Ese egoísmo ya aquí se dio en el día privado y se contrae hasta eso. Pero padre, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí cerquita, no me importa, ya es de la parroquia, pero yo vivo allá, es que no voy allá arriba, no es así. Es de la parroquia, aquí con nosotros. Encontré yo y lo dejaré y lo demás. Sí, son. Y la gente que dice que hacen bien eso, lo que hacen los que nosotros tenemos que hacer. Los vecinos no tienen que ser todos, son los que deben pensar. Ojalá que sí. Pero eso no significa no ser incluyente, no estar pensando que tenemos otras personas que también son nuestros amigos, que también son nuestros vecinos, que también son nuestros simpatizantes, que son como ustedes quieran llamarlo. Y por eso digo que ese es una especie como de egoísmo, no creer que es bueno, porque no es que no nos quede a las personas, sino que. Hay cosas como decir, tantas palabras que tenemos que sacar adelante nosotros, que es una forma de mirar. Pero ¿qué más? Jesús no piensa así. Jesús piensa siempre que la propuesta del Evangelio es para todos, la propuesta de la salvación es para todos. Y más de una vez ustedes se dan cuenta que Jesús se admira, alaba, ensalza la fe de esas personas que resultaron creyendo más que aquellos a los cuales él llevaba el mensaje directamente. Así que hermanos, en esa mesa del reino de los cielos nos vamos a sentar con mucha gente que no esperaba que llegara a esa mesa. Y va a ver que falta moto, que usted creía que iban a estar sentaditos ahí y no aparecieron por ninguna parte. Porque a veces, Señor, muchos últimos serán primeros, muchos son llamados, otros son bonitos, todas estas cosas hay que pensarlo bastante y no sentir que tenemos seguro nada. ¿Qué tenemos seguro? Que si agradamos a Dios con nuestro comportamiento, si hacemos las cosas que el Señor manda a tiempo, no llega después con las diligencias y está tocando con palos después de hora, sino hacemos las cosas a su tiempo, ahí estaremos con el Señor, con esa frase tan bonita que el Señor, que espero escuchar de sus labios, siervo bueno y fiel, pasen a la gente del Señor. Entonces, si seremos felices y tenemos todo lo que hicimos en la tierra, valió la pena. Y estamos en la mesa del Señor, vamos a ver si nos encontramos nosotros que estamos aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea para siempre. Thank you.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, los dones que ofrecemos, escogidos entre los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante esta vida mortal. Sea para nosotros premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es vivo. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Y a mi hijo que es primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió todos el camino de la salvación eterna. Ahora, cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando a todos los benditos de los tiempos, podemos recibir los bienes prometidos que en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles, cercanos y todos los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Nicolás Javier Mortal de la Oz, Mario Eugenia
día 4 y día 5 de la vida a él. A todos los que difuntos, amigos en la contemplación del color en el cielo, Dios ha reído la vida en la resurrección. Que misericordia de todos nosotros aquí presentes, especialmente misericordia de cumpleaños de piedad de los ángeles, María Cardona, de misericordia de cumpleaños del pobre doctor Armando de Jesús Gómez Álvarez, de misericordia de nuestros enfermos, de misericordia de todas las familias, de bienhechoras, penas a todas las amigas de esta comunidad parroquial y de este servidor. Así como María la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuando cumplieron su voluntad de todo tiempo, que deseamos todo Hijo Jesucristo, partida vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y amados, nos dirigimos ahora al Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que llevados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz de ti con mi paz, Señor. No veas pues nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos. Y con todo espíritu. Jesús es nuestra paz, de nuestra paz. Thank you.
amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí, dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Con ustedes, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Con ustedes, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos de Quinto, Manigiento, Mauricio Martín, Rafael Cera, José Francisco Cera, Gilberto Cera, Nicolás Javier Morillo, María Eugenia Parodi, Fabiola de Cera, el Diego de Sandoval, el Román, Ojo Reyes, Jorge Serrano, Carlos Sérgio de Don Brasil, Javier Eduardo de Boa Costa, Miriam Padre y Asimo, por la infinita misericordia de toda la ley, descanse en paz. Amén. Oremos. Justifique en nosotros, Señor, la celebración de tus sacramentos, por lo que nos enseñan en este mundo. Que pasa a descubrir el valor de los bienes eternos del cielo y a poner en ellos nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si nos por favor. Vamos a tomar en estos días nuevamente el resto de la coronilla del corazón de Jesús y corazón de María, en los sagrados corazones. Y siempre al final de la vamos a hacerlo, doy la bendición, pues hay personas que tienen que irse corriendo. Pero nos quedamos aquí haciendo una coronilla. La coronilla está dentro de la transmisión para que el joven Miguel no corte la misa. Y ya después la coronilla en sí, el canto final. Recordar que estamos aquí, no se hizo, lo dice, pero no hubo dientes hacer la novena a la Inmaculada Concepción, pero se llevaron a hacer su fiesta el 7 de la noche. Así fue la tarde, la misa es la misa y saliste de la Virgen Inmaculada. A las 8 nos venimos para la cantata navideña de la coral San Cúpula de Arce, que se nos va a presentar, el canto de Navidad. Después de la cantata tendremos el Ángelus para encender las luces, 7 sirios, 7 peticiones, el 7 de diciembre. Tendremos con esos sirios encendidos o los valores que ustedes traigan. La procesión para tener sus favoritos, para la procesión y determinada procesión de la Eucaristía. Todo eso es la noche del 7 de diciembre, la víspera. Mi importante que vamos a tener las manos que ojalá no hay cosa aquí, el bonito. O sea, esto se va a hacer sin correr, sin prácticamente. Al otro día, ustedes van a poder tener también la Eucaristía de 5 de la tarde y de 6:30 de la tarde. Así será el 25 y así será el 1 de enero también. Tanto el 25 en misa, a las 2 de la mañana, y el 1 de enero tampoco. Solamente en las horas de la tarde, 5 y 6 de enero. Pero por favor, vamos a 7 y 8. El 8 de diciembre, viernes, misa 5 y 6 de enero. Mi sobrino hace primera comunión a las 11 de la mañana, está mejor que sí, porque esa misa es la primera comunión. Y eso, 45 niños con sus 90. Como mi mamá de ratito, también la iglesia enseguida. Entonces dejemos de eso la limpieza para bien, que viene la gran misa, se maneja solo el día. Esta pequeña, lo que está pendiente de la misa, por saber que ese es su trabajo para acá, por estar en el pero en general, se realiza para la República Misa. Y así tenemos la celebración del 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de los que amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Porque se van en una felicidad de la feliz noche. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
tomamos la pulserita de corazón rojo y vamos a ir hacia el corazón transparente colocando las puntitas rojas. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Es Jesús más humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús más humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús. Salva a Colombia. Corazón de Jesús. Salva a la paz. Vamos, corazoncito, que está en el estreno. Que a su vez está el mandado de Santa María. Vamos a irnos contando las caritas grandes. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Cierra la salvación del alma mía. María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendiga, nos guarde de forma que nos lleve a la vida.